Una transformación afín es una aplicación entre estas estructuras que están aquí. Aquí realmente hay unos vectores y unos puntos, porque van a coexistir la distancia entre puntos con una transformación lineal. Se requiere puntos, se requieren espacios vectoriales, que estoy mostrándolo, y se requiere una transformación lineal que, cuando tome un vector que va de P a Q, su imagen sea el vector que va de T de P a T de Q. Como que dice, la imagen de un vector se podría calcular mirando dónde queda la imagen de P, dónde llega la imagen de Q y ese vector debe coincidir. Es decir, se llama una transformación afín. Yo cerré aquí lo que no iba a cerrar. Ok. Es decir, yo tengo un conjunto de puntos que está de un espacio vectorial y otro conjunto de puntos de otro espacio vectorial. Y la transformación lineal esta, que va de B en B prima, tiene que ser tal que si tomo aquí PQ, dos puntos, y esto es en B, y cuando hago T de P a B prima, y cuando hago TQ, este es un vector, llamémoslo así, este es este punto, realmente, y este es este punto, y sin embargo, la imagen por esta lineal de este vector que llama PQ, esta imagen tiene que ser este, precisamente, que se llama el vector de P de Q. Algo como muy elemental, aparentemente, lo que uno esperaría de cualquier cosa de estas. Pero eso se llama una transformación afín. No todas lo van a cumplir seguramente. Ahora, bueno, aquí hay otras cosas de que si que yo voy a transformar las equivalencias de transformaciones afines. Que tenga una transformación afín es lo mismo que decir que si tomo un punto y le sumo un vector, podría tomar y voy a ver la imagen, podría ver solamente la imagen del punto y sumarle la imagen del vector y debería coincidir, algo que parece elemental. Ok. Muy bien, viene una historia allí. Aquí está hablando de homotesía. Una homotesía parece más bien ser una contracción, porque la imagen, es decir, este vector AB' se transforma
en lambda veces AB. Si lambda es 1 es el mismo. Si lambda es un medio es la mitad, etc. Eso se llama una homotecía. Parece una contracción o una extensión o una expansión. Ahora, pero homo es de forma. O de misma algo. Ok. Viene una explicación acá de la homotecía, que la composición de transformaciones afines es una transformación afín. Ok, un teorema aquí que no vamos a usar en este momento. Y por ejercicios, ¿no? Ejercicios, muchos. Ok, movimientos. Aquí es donde está lo importante. Al fin pude ver qué era lo que significaba para tu materia movimiento. Porque un movimiento no es algo que simplemente se mueve. Un movimiento tiene una cualidad. Un movimiento tiene una cualidad. Se habla de espacio vectorial euclídeo. ¿Qué es un espacio vectorial euclídeo? Es un espacio donde se define una distancia. Nuestra distancia común es con raíz cuadrada, pero hay otras distancias. Pero aquí está la distancia como la norma del vector. Eso es también usual. Una distancia tiene que tener la propiedad de que siempre es mayor o igual a cero y es cero solamente si los puntos son los mismos. Y la distancia de P a Q debe ser igual a la distancia de Q a P. Estamos acostumbrados. Y debe cumplir la desigualdad triangular. No hay problema. Se llama una norma en un espacio euclídeo. No hay problema. La desigualdad triangular también se cumple en RN. Ah, yo estoy acá. Ok, pero estaba, creí que tenía el movimiento y voy a traerlo porque no estaba. Ok. Esto también se entiende más o menos. El teorema de Pitágoras se debe cumplir, ¿ya? Sí, siempre y cuando PQ y PR sean ortogonales. Teorema de Pitágoras. Movimiento. Una transformación afín. T. Aquí. Se llama movimiento. Este puede ser R3, lo que sea. Si conserva la distancia entre los puntos. Momento. Ok, o sea, se llama movimiento si se conserva la distancia entre los puntos. ¿Me explico?
Muy bien. Esta es la imagen de P. Esta es la imagen de Q. Tengo P, tengo Q, tengo la distancia entre P y Q, que sería la norma del vector PQ. Que se está escribiendo también. No sé qué, se me perdió el lápiz negro. Aquí está. Ok. Entiendo por qué. Ah, aquí. Muy bien. Y aquí está T de P y T de Q. Pues bien, esta distancia de aquí, la norma del vector que va de T de P a T de Q, debe ser igual a lo mismo que la norma del vector que va de P a Q. O sea, conserve la distancia, ¿de acuerdo? Sí. Conserve la distancia. Eso se llama un movimiento. Entonces, cualquier cosa es un movimiento. Pero si conserva la distancia, se llama un movimiento. Allí, ¿ok? Sí. Eso es algo que era importante definir. Ahora. Segundo. Muy bien. Vengo acá. Las rotaciones son movimientos, conservan las distancias. Composición de movimiento es un movimiento. Ok. Mucho cuidado. Una transformación afín determina una transformación para los puntos y una transformación para los vectores. Pero si esta transformación T es un movimiento, entonces la transformación lineal debe ser ortogonal. Debe ser ortogonal. Ok. Entonces, ya veremos qué sería una transformación ortogonal. ¿Ya? Ok, si yo tomo el producto interno o el producto escalar de las imágenes, debe dar lo mismo que el producto escalar de los vectores. O sea, que el producto escalar de los vectores debe ser igual al producto escalar de las imágenes. Si esa condición, si es afín, debe ser ortogonal. Ahora, lee la nota 1. Lee la nota 1, ¿se puede leer o la leo? La leo. ¿Aló? La leo. Dale. Si T es un movimiento en un espacio afín euclídeo A igual a PE y denotado por T la matriz de T en una base ortonormal fijada en E, se tiene que el determinante de T es más o menos 1. Si el determinante de T
es igual a 1, el movimiento se llama directo. Y si el determinante de T menos 1, el movimiento se llama inverso. Mucho cuidado. El determinante de la matriz de un movimiento, dice aquí, el determinante de la matriz, la nota 1 dice, el determinante de la matriz de un movimiento debe ser 1 o menos 1. ¿Ok? Sí. Muy bien. Mientras que la matriz está en una base ortonormal. Ok, ahora, ¿qué es lo que está pasando con el problema que tú me presentaste? Acá. Segundo. Tienes que mirar lo que tú me mandaste porque esto fue lo que yo leí. Demostrar que si la relación entre las componentes X, Y y Z está dada porque el vector X, Y, Z se pasa a X', Y', Z', bajo esta condición, esta es la definición. Si esa es la transformación lineal, esta es la matriz. Y yo te voy a hacer llegar esto para que lo revises porque tengo que cerrar por un rato. Mira, esta es la matriz de esta transformación, tienes que revisarlo. Este es el determinante de la Sí. matriz. Como yo saqué un tercio en todas las filas, saqué un tercio, eso quiere decir un tercio para esta fila, un tercio para esta fila, un tercio para esta fila. Y cada escalar de cada fila, es decir, T de alfa vector, llamémoslo fila, beta fila, gamma fila, el determinante de eso da alfa, beta, gamma. Cada fila se saca un número y queda el determinante de esto. Eso obliga a que aquí me sale, este un tercio es tres veces, es 1 sobre 3 a la 3, Sí. da 27, desafortunadamente aquí da 25 negativo. No da ni uno ni menos uno. Por lo tanto, no es un movimiento. ¿O hay algo copiado aquí mal? ¿Eh? Otra cosa que puedes mirar, que yo trabajé aquí para que conversemos un poco más tarde, es que usé el álgebra lineal y me di cuenta que era una contracción. Y una contracción no conserva la distancia. Porque una contracción, si esto mide 3, esto mide 1, no conserva la distancia. Es decir, eso no cumple con la definición de movimiento que dio el texto y dice que es un movimiento. De modo que échale cabeza a eso para que conversemos en una hora porque tengo aquí también otro detalle que tengo que resolver. Si puedes, ¿ok? ¿Ya? De Vale. acuerdo. Pero te mando esta imagen para que tú la estudies y mira tu libro y piensa en ese problema. ¿Por qué diablos está saliendo como que fuera mal escrito? Lo copiaron mal en la pizarra. Porque si hubiera dado uno o menos uno, yo no hubiera estado seguro que era que era una transformación, que era un movimiento. Porque un movimiento implica que el determinante es uno o menos uno, pero que el determinante sea uno o menos uno no garantiza que es un que es un movimiento. No garantiza que es un movimiento, pero al fallar garantiza que no es un movimiento.